Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. Hoy, vamos a adentrarnos en un tema crucial. La Declaración Jurada de Intereses Particulares según la Ley 316 de 18 de agosto de 2022. En el mundo financiero y legal, la transparencia es esencial. Una herramienta vital para lograrla es la Declaración Jurada de Intereses Particulares. Esta declaración se ha vuelto aún más relevante con la Ley 316, promulgada en agosto de 2022. Esta ley establece directrices claras para la revelación de intereses particulares por parte de individuos y entidades. Elementos clave de la ley 316. La ley 316 busca prevenir conflictos de interés al exigir a las personas y organizaciones que declaren cualquier interés personal o financiero que puedan tener en asuntos que puedan influir en sus decisiones profesionales. Esto abarca una amplia gama de situaciones, desde transacciones comerciales hasta relaciones familiares. Pero ¿cómo cumplir con esta obligación de manera efectiva? Pasos para cumplir con la declaración jurada de intereses. Ahora que comprendemos la importancia de la declaración jurada de intereses particulares, es crucial entender cómo cumplir con esta obligación de manera efectiva. En este proceso, entra en juego una comprensión clara de los requisitos y pasos involucrados. A continuación, detallamos cada paso para garantizar que cumplas con éxito con esta exigencia legal. Paso 1. Identificación de intereses relevantes. El primer paso es examinar exhaustivamente todas tus actividades financieras y profesionales para identificar los intereses que puedan considerarse relevantes según la ley 316. Esto implica evaluar tanto tus intereses personales como aquellos que puedan estar relacionados con tu rol profesional. Estos intereses pueden abarcar desde participaciones en empresas hasta inversiones financieras y cualquier relación familiar o comercial que pueda influir en tus decisiones. Paso 2. Recopilación de documentación. Una vez que hayas identificado tus intereses, es crucial respaldar tus declaraciones con documentación sólida. Esta documentación puede incluir contratos, registros financieros, acuerdos comerciales y cualquier otro documento relevante que respalde la información que proporcionarás en tu declaración jurada. Paso 3. Precisión y claridad en la declaración. Al completar el formulario de declaración jurada, debes ser preciso y claro en la presentación de la información. Proporciona detalles específicos sobre cada interés que estás declarando, incluyendo el tipo de interés, su valor estimado y cualquier relación con tu actividad profesional. La claridad en la presentación es fundamental para garantizar que todas las partes interesadas comprendan la naturaleza de tus intereses. Paso 4. Cumplimiento de plazos. La Ley 316 establece plazos para la presentación de la declaración jurada de intereses particulares. Es esencial cumplir con estos plazos para evitar sanciones y problemas legales. Mantén un registro de las fechas límite y asegúrate de presentar tu declaración a tiempo. Paso 5. Revisión y actualización periódica. El cumplimiento de la declaración jurada no es un proceso único. A medida que tus circunstancias cambian, es fundamental revisar y actualizar tu declaración de manera periódica. Esto garantiza que siempre estés revelando información precisa y actualizada sobre tus intereses, manteniendo la transparencia en tus actividades financieras y profesionales. Las implicaciones de no cumplir con la declaración jurada de intereses particulares pueden ser graves, incluyendo sanciones legales y daño a la reputación. Por otro lado, cumplir con esta obligación conlleva beneficios significativos. Beneficios de cumplir con la declaración 1. Transparencia. Demuestras integridad y transparencia en tus actividades. 2. Confianza. Generas confianza entre tus clientes, socios y el público en general. 3. Cumplimiento legal. Evita sanciones y problemas legales. 4. Gestión de riesgos, ayuda a identificar y gestionar posibles conflictos de interés. En conclusión, la declaración jurada de intereses particulares es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Al cumplir con esta obligación, garantizas transparencia, confianza y evitas riesgos legales y financieros, contribuyendo así a un entorno profesional más ético y confiable. En resumen, la promulgación de la Ley 316 el 18 de agosto de 2022 hectáreas fortalecido de manera significativa la importancia de la declaración jurada de intereses particulares en el ámbito, financiero y legal. Cumplir con esta obligación se convierte en un pilar fundamental para mantener la transparencia y nutrir la confianza en todas tus relaciones profesionales. Si estás interesado en profundizar aún más en este tema crucial y en otros aspectos legales y financieros, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal Cacho y Asociados. Aquí, continuaremos brindándote información valiosa y educativa que te permitirá comprender mejor las dinámicas complejas de este mundo. Agradecemos sinceramente tu compañía en este video. Esperamos verte nuevamente en nuestro próximo contenido. Hasta entonces, sigamos aprendiendo juntos. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.